Seguimos con más información internacional. Hablamos ahora de lo que está pasando en Yemen, porque lamentablemente un informe publicado recientemente por parte de la Organización de las Naciones Unidas detalló que más de 600.000 niños, niñas y adolescentes padecen hambre y desnutrición, en algunos casos desnutrición aguda que pone en peligro la vida de estos chicos. Los niños yemeníes están sufriendo hambre, desnutrición y enfermedades. Según un informe publicado de la ONU, 600.000 niños padecen desnutrición aguda grave en Yemen. Según nuestras observaciones, en los últimos años ha habido un aumento continuo de la desnutrición aguda grave entre los niños, lo que está estrechamente relacionado con las crecientes tasas de pobreza causadas por las guerras y los bloqueos durante la última década. En particular, el reciente aumento de la temperatura en Hodeida ha provocado deshidratación y un aumento de los ingresos hospitalarios entre los niños. La mayoría de estos niños también sufren desnutrición aguda grave. Los frecuentes cortes de energía agravan la situación, ya que los lugareños no pueden utilizar sus dispositivos de refrigeración y complica la conservación de los alimentos. Las altas temperaturas tienen un impacto significativo en los niños, provocando una disminución de su apetito y provocando deshidratación. Esto, agravado por la incapacidad de sus padres para proporcionarles suficiente alimento, ha provocado desnutrición entre los niños. Los niños yemeníes luchan por sobrevivir en medio de constantes desafíos como la escasez de alimentos, los limitados recursos sanitarios, la interrupción de las vacunas, el acceso inadecuado al agua potable y la falta de educación. El 48% de los niños menores de 5 años tienen retraso en el crecimiento, y eso es motivo de gran preocupación, ya que significa que su desarrollo cognitivo y físico se verá afectado con el tiempo.